El otro tipo es, por ejemplo, Antonio y Paula tienen cada uno un dado del 1 al 6. Sí. El producto de los dos dados es par, gana Antonio. Y si es impar, gana Paula. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos quién va a ganar o quién no? Pues esto lo mejor hace una tabla. Esto se llama tabla de doble entrada y tiene eso, dos entradas. Me falta uno. ¿Tú a qué juego de rol juegas? Tienes hasta 6, tío. ¿Tú no has visto Snake Eyes? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6. Este ejercicio lo pone igual, la única variación es la operación que hace. Restar, sumar, multiplicar, el resto, lo que sea. En este caso, pues, ¿quién es mejor C? ¿Qué elegiría? ¿Los pares o los impares? Entonces, hay maneras en los juegos de azar, de azar, entre comillas, hay maneras de ganar siempre. Si no son perfectamente azarosos, pues hay una elección mejor que otra. ¿Vale? Entonces aquí yo cuento. Probabilidad que me salga par, que es la probabilidad que gane Antonio. Impar, que gane Paula. Hay 36. De que salga par es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. 21. Está claro que Antonio va a ganar la mayoría de las veces. Yo elegiría, oye, que salga par. ¿No? De hecho, Antonio va a ganar un tercio de las 3 cuartos de las veces y Pablo un cuarto nada más. ¿Eh? Claro. Porque es inteligente.